Mi vida, vitamina, mi energía, amor y paz. Transmitido directamente desde Woodstock, Georgia. Aquí nos encontramos, mi gente bonita, mi gente hermosa, con un tema hermoso de amor y paz. Y pues nada, estamos aquí, como siempre, como todos los días, trayéndoles un poquito de sonrisas por unos cuantos minutos. Su amigo Huicho Chao y... El Aire Chao. Y estamos aquí listos para dar lo mejor de nosotros. Lo primero que vamos a dar de mejor de nosotros son los cumpleañeros, que todo mundo cumpleaños. Todo el mundo tiene un aniversario. Todo el mundo a veces tiene algo que festejar. No sé, almorranas, circuncisión, divorcio, ojos de pescado, cambio de sexo, lo que sea que se festeje. Hoy nosotros estamos aquí para acompañarlos en su festejo. Y dentro de esos festejados tenemos a mi querido pariente Enrique Chao. Y también tenemos a Renato del Buy. Y también tenemos a Maya Lozano. Gustavo Gil. Correcto. Johanna Niño. Jesús. Mena. Helen. Delhom. Y por último, esta está extraña porque no sé si es Caterline o Caterline. O Caterline. Okay. Supongo que me lo podrá corregir después, pero Guerrero de Sánchez. Caroline Guerrero Sánchez, a todos ustedes, con mucho cariño y mucho amor, les mandamos un saludo, un beso y nuestra felicitación. Muchas y, felicidades. Claro, y que no puede faltar, mi querida y nunca bien ponderada esposa. Espérate. ¡Woo! Esto. Espérate. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Muchas, muchas, muchas felicidades para todos ustedes en su aniversario, en su cumpleaños, en lo que estén festejando, divorcio, circuncisión, almorranas, ojos de pescado, cambio de sexo, lo que sea. Lo que estén festejando, muchas, pero muchas felicidades. Hasta baile sacaron, para que vean. No cualquiera, no cualquiera. Entonces, como que estoy celebrando con ellos ahí en su casa. En su estás fiesta. En lo cierto, estás en lo correcto. Y es así. Y estamos bailando. Eso es correcto, el baile nunca acaba, la fiesta nunca acaba. Y continuamos con lo que nos acontece, ¿qué es? A lo que te truje, chencha. Los Huicho Days. ¡Órale! Hoy déjenme decirle que había una cantidad impresionante de Huicho Days. No voy a mencionar los que voy a decir ahorita, no voy a hablar de ellos, pero les voy a decir los que había. Había, mañana se celebra Department Store Day, o sea, una tienda de departamentos. Mañana se festeja como Liverpool, Palacio Hierro, Macy's. O sea, billete. Fifth Avenue, Sixth Avenue, digo, es Fifth Avenue. ¿Cuál otra? Se me viene Gucci. No, ese es un centro comercial. Esto es en la tienda en específica. Guess, Ross, Children's Place. Todos esos, mañana tienen su día. También se van a celebrar mañana el Día Nacional del Licor. El licor, como el que nos tomamos aquí a veces mi mujer y yo, que hoy estamos secos. Puro café me tienen, por eso ando tan despierto. No, estamos portando bien. Y tenemos también el Día Nacional de los Jefes, el Día Nacional del Bra. No habla del brasier, sino se determina Breast Reconstruction Awareness. Tiene que ver con bra, pero es más bien para tener conocimiento de la reconstrucción de seno para todas aquellas mujeres hermosas y divinas que fueron afectadas por ese cáncer de seno y tuvieron que removerle un seno. Hay la reconstrucción del seno.
es algo importante que debemos tener en conciencia. Y también tenemos el Día Nacional de los Sports mañana. Todos los sports, no es uno en específico, son todos. También tenemos el reconocimiento a la asistente médica. Mañana también es el día. También es el día del hagfish. Hagfish. Vamos a ver cómo se dice hagfish en nuestro idioma. A ver si me lo dice. Hagfish. Se llama pez bruja. Estamos en octubre. Pez bruja. Se llama, es la traducción que me está dando aquí mi traductor, hagfish. Y por último, ya esos ya nos tocan. Ahora sí, vamos con los que nos tocan. Y los que nos tocan son los siguientes. Mañana es un día mundial, no es nada más nacional. Es Día Nacional del Food Day. Ustedes van a decir, ¡ah, vamos a comer! No, no va por ahí. Tiene que ver con la situación de estar al tanto y consciente del hambre mundial. Más de 780, escuchen el número, más de 785 millones de gentes alrededor del mundo no tienen comida suficiente para sostener la vida saludable de sus familias. Yeah. 785 millones de personas, señoras y señores. Es impresionante. Tiene que haber una solución para esto. Y pues hay que bendecir nuestros alimentos. Mañana, si quieren, se pueden tomar el tiempo de donarle, qué sé yo, una dona a un homeless, una hamburguesa, algo para la situación del hambre mundial. Mañana se celebra eso. También tenemos el Día Mundial. Mundial, es global. Este es tutti la gente. Del gato. O sea que mami, madre adorada, a ti que te encantan los gatos, mañana se puede celebrar el Día del Gato. Tómale una foto a, ¿cómo se llama? Coco. Tómale una foto a Coco y ponlo en el internet. Yo sé que tú puedes. Confía en ti. Tú puedes. El Día del Gato Global mañana, si tiene un gato, ahí le ponen hashtag Global Cat Day. Y con eso van ustedes a poder celebrar este Día Nacional. Y tenemos también el Día Nacional del Fósil. El fósil. Yo mañana me voy a tomar una foto con mi fósil. Mírenlo. Aquí lo tengo. Mírenlo. 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 Este es mi fósil. Se los voy a enseñar ahorita. Déjenme lo pongo en Camarillo. En Camarillo. Se los voy a poner en esta. Miren. Yo tengo mi fósil. Ay, ay, espérate. Para allá. No. Para acá. ¿Por lo que se ve aquí? No. Ahí está. Mírenlo. Mírenlo. Este es mi fósil, es mi velociraptor. Me encantan los velociraptors. Ahí tiene su pezuña esa que, con la que le hacían unos... ¡Sia! Es mi velociraptor. Está en proceso, ya tiene el primer ahorita. Y le vamos a pintar un color fósil para que se vea real. Ahorita lo único que tiene es un primer gris. Y luego le vamos a hacer el efecto como si fuera una piedra. Ya que los fósiles se convierten así como en piedra. Y este es mi Velociraptor. Si se les ocurre un nombre para mi Velociraptor, me lo ponen ahí en los comentarios y con mucho gusto lo nombramos, lo ponemos a votación y le ponemos nombre al Velociraptor. Por ahorita es solamente un Velociraptor. Me gustaría ponerle nombre, denme ideas. Y por último, tenemos el Día Nacional de... A todos aquellos que quieren salir o buscar un pretexto para salir con sus papás. Mañana es el Día Nacional de sacar a comer a los papás. Eso, vámonos, pero mañana. Así es. Entonces mañana si sacan a comer a sus papás, ponen el hashtag que están viendo ahí en pantalla y sacan a comer a sus papás. Es el Día Nacional de saca a comer a tus papás. Déjame quitar eso de la música, que ya desde hace rato ya no hay música. No sé por qué no lo has... ¿Por qué no lo has quitado? Porque tienes el teléfono volteado y no puedes ver lo que hay en pantalla. Pero lo bueno es que ahora sí tengo que hacerme los lentes y ¿qué te puedo decir? Pero bueno, el chiste está, mi gente bonita, mi gente hermosa, en que mañana es el Día Nacional de Saca a Tus Papis a Comer. Y ahí lo pueden ver, es el hashtag de National... lo pueden decir en español y también lo toma. Hashtag
sacar a mi papá a comer. Así que Richie, ya sabes, sacar a Ricardo a comer. Y todos aquellos que les guste sacar a su papá a comer, mañana es el día de ir a comer con los padres. National Go to Lunch with Your Parents. Y pues esos son nuestros bellos y amados días, Huicho Days. Y mi dulce y amada esposa les tiene un mensaje que dar. ¿Saben cuál? Ya saben, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer si les gusta nuestro video? Compartir. Compartan, 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 compartan nuestro video. Y no se olviden de YouTube. De suscribirse, de activar la campanita de notificaciones. ¡Tum! ¿Cómo? ¡Tum! Ok, perfecto. Y para que puedan ver los videos. ¿Quién no ha visto el de la arepa? Sí. Reina Pepiada. Correcto. O también el de la mujer perfecta. Esa mujer perfecta. O si no, la arepa venezolana también. O sea, en fin, hay varios videos ahí que les van a causar mucha gracia. Y además, hay una recopilación de todos los videos de los Huicho Days. Desde el día que empezamos, ya llevamos 2 meses. Increíble. Empezamos el 7 de agosto. Increíble. Agosto, septiembre, octubre. 7 de octubre, o sea... Acabamos de cumplir dos meses. Vamos para 3 meses. Qué rico se pasa el tiempo. Muy buena celebración. Saludos desde... ¿Cómo se pronuncia? Desde Tuxpan, Veracruz. Tan hermoso mi Tuxpan, Veracruz. Él es Luis, ¿sí? Él es el que está cumpliendo años, ¿no? No, el que está cumpliendo años es Enrique Chao. Enrique Chao también, Luis. Correcto, sí, pero Luis, Luis es de donde es el doctor Chao. Ah, mira. El doctor Huicho Chao es de Tuxpan, Veracruz. ¿Cómo se pronuncia? Tuxpan. Tuxpan. Que en realidad es Tuxpan, pero vamos a dejarlo en Tuxpan. De Rodríguez Cano. Yo admiro esos nombres de México. En fin, sí, todos tienen una bonita, pero... Eso es correcto, mi querido Luis. Se les quiere y me quedo corto. Y si me la corto, ¿para qué los quiero? Y recuerden, recuerden de compartir nuestro video. Compartan nuestro video. Por favor. Y vayan a YouTube. Huicho Chao, la mujer perfecta, la arepa venezolana, la reina pepiada. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. ¿Sí o no? Eso es correcto, eso es así. Cuídense. Nos vemos mañana, pues.